Hey everyone, this is Angelica Rubio, representative for District 35. Excuse all this redness because it's just me recovering from a cold. Today it was Monday, and today was a really, really productive and busy day. This morning, Senator Udall was here, and he spoke to Immigrant Day, which was today. That's what we celebrated today here at the Roundhouse, and he spoke to who we are as immigrants, but also what we need to do to be able to protect and our communities and how we better serve our immigrant families, and that was really important for me to hear. He also spent a lot of time talking about the Affordable Care Act and what would potentially happen to our state, both not only health-wise but also economically, if the Republicans repeal and don't replace it with something else. And that was really scary. And so my recommendation for those who are watching, please continue to do your best to share your story about how the Affordable Care Act has worked for you and for the people that you know, that they share their stories, because it's those stories that are really gonna make a difference. We went to committee. Committee was really productive as well. There was one specific bill related to educational assistance. I didn't realize that this until today's committee, in that educational assistance actually go through a 3-year probation period, that's different. And so the bill that we heard today was to lessen it from 3 years to 1 year, and so that was passed. We also talked two more specific to Southern New Mexico were related to Santa Teresa. One bill was to change or update. There was a lot of controversy around this bill. Well, I mean, more or less, I guess, in terms of changing up the board. After a long conversation, that bill did pass. And the second bill was to extend hours at the Port Authority, or at the Santa Teresa entrance. And so that passed as well. And that one was controversial a little bit because of its use of LIDA funds. However, because they found a match through from Dell for a year, I felt like that was pretty reasonable, and so we voted for that, and that went through. Just now, we got off the floor. We voted to provide funding for our criminal courts through the end, for the jurors specifically related to juror service, through the end of April. And as many of you know, that was really, really important, and so that's done. And hopefully everything related to, we can just begin to talk about our budget for 2018, and so hopefully we can figure out a way to deal with that as well. My first bill, House Bill 311, is gonna be heard in Tax and Rev on Wednesday morning at 8:30. And it's a bill that raises the working families tax credit from 10% to 20%. By paying for that, we'd look into repealing the capital gains tax, and so, or capital gains credit. And so we'll see what happens. It's only got one bill or one committee, so we'll see how that goes. Other than that, just busy. I'm trying to recover, but I will check back with you all tomorrow and let you know what's happening tomorrow. Talk to you soon. Bye. Hola, buenos días, buenas noches, soy Angélica Rubio, soy representante del Distrito 35 y ahora estoy dándoles poco información de lo que pasó ahora. Ahora, pues estoy todavía poco enferma y me estoy queriendo mejorar, pero todo va bien. Ahora fue el día de inmigrante y estuvieron muchos grupos aquí pidiendo que nos acordáramos de los inmigrantes y pues estuvo también Senator Udall, Tom Udall, que nos representa allá en Washington, D.C., y él habló mucho de
los inmigrantes y cómo debemos de apoyar nuestras familias y siempre tratar de rechazar las pólizas del presidente porque no son reglas o pólizas justas. Segundo, habló de la aseguranza que muchos conocen como Obamacare, que tenemos que protegerlo porque también, no nomás porque va, si no trabajamos para cuidarlo, porque los representantes republicanos los están amenazando de repalarlo. Nosotros tenemos que pelear por ellos porque no nomás están dándonos aseguranza, pero también ha avanzado nuestra economía. Solo que hay que trabajar por eso. Tuve mi comité ahora y el comité hablamos varias cosas. Uno de las leyes que bills que pasamos ahora se trataba de asistentes de educación, solo que en las escuelas no nomás son enfermeras, pero también hay gente que están trabajando en las escuelas como un asistente de educación. Pues ahorita, como está escrito en la ley, normalmente una persona que agarra un trabajo nuevo tiene como 3 meses de que puede ser evaluada. Pero en este caso de los asistentes, ellos tenían 3 años, se tenían que evaluar por 3 años. Esta ley lo cambia para 1 año y eso pasó ahora y sigue adelante. Hay otros 2 bills que oímos que se trataba de Santa Teresa, que está sur de las Cruces, y eso pasó también. Se cambia los que representan el grupo y lo también las horas de cómo pasan las trocas de México para acá y para de aquí para allá. Solo que esas horas va a ganar poco dinero, como 200,000, están pidiendo $200,000 al estado, pero también pudieron ganar asistencia de la corporación Dell, que ellos van a pagar lo mismo, solo que para mí se me hizo una buena inversión. Hay a ver cómo sigue adelante. Ahorita nos acabamos de salir del piso con todos los representantes y votamos para asistir a los cortes para que tengan dinero para los jurados hasta los finales de abril. Como les he dicho en el pasado, hace unos videos pasados, que la justicia, los cortes de la justicia ahorita están batallando mucho porque no hay dinero y nomás tenían dinero hasta los finales de marzo, pues ahora tienen hasta abril, mientras que podemos arreglar todo esto, lo del presupuesto para del 2018. Solo que ahí les dejo. Ahí les puedo decir más, a ver, adelante, a ver cómo nos va con el presupuesto. Mi primer bill que soy yo la liderazgo, va a ser el miércoles a las 8:30 y se trata del crédito para asistir a familias que trabajan. Y eso se va a oír en el comité y pues les voy a dar más información en eso, de eso. Para el miércoles, si necesitan más información, el número de ese bill es 311. Bueno, pues hasta mañana. Ay, mañana les platico más, pero ojalá que estén todos bien y que pasen buenas noches. Hasta luego.